Chascadito frito. Ajá. Y tener filete de cerdito. Ah, cerveza. Cruz Campo. I like Cruz Campo. Vamos a salir para tapear con mis amores. Hola. Nicole y Karina. Hi. Es su última noche aquí en Málaga. Mañana se va a Sevilla. Y luego se va a Madrid. Entonces, acompáñanos a tapear aquí en Málaga. Vermut dulce, no puedes venir a Málaga sin probarlo. Sí. Ella no tiene nada, porque está sobria. Dice que le gusta. Pero como he dicho antes, hay que tener cuidado. Aquí tiene mucho arte, andaluz, mucho arte. Mucha gente que viene aquí para tapear, para comer, para beber vermouth del barril. A mí me gusta. Como os he dicho, hay que tener cuidado con vermouth. Mira, aquí viene una buena sorpresa. Oh, madre mía. Gracias, chaval. Ostras. Gambitas, camarones, buen provecho. Aquí se come muy bien con los mariscos en Málaga. Quiere que ella prueba. Oh, ya, esto se ve todo, se muestra todo. Is this like from Málaga? Sí, malagueño, camarón malagueño, vamos. Oh. 10 por 10. Ella dice 10 por 10. Vamos, esto se llama La Tranca. Este restaurante La Tranca. Dance, Nicole. Hoy es lunes. Le estoy convenciendo mudarse aquí. Y él me dice, no es lo mismo ser turista que vivir. Yo digo, es mejor vivir. Bueno, gracias Nicole, gracias por conocer a España. Que seas bienvenidos cuando quieras y que vuelvas a Málaga para visitarme y conocer un chaval español. Right. Chorizo. Ella es carnívora. No lo puedo creer. Hay un canapé con salmorejo y huevito. Falta trocitos de jamoncito, pero bueno. Y tenemos pulpo. Ella está súper emocionada, probarlo. Oh, estamos comiendo a tope en Málaga, mira. Carriada, nunca lo he probado, estoy súper emocionado. Unas tapitas o canapé. Aceitunas, churrasca, ¿cómo se llama el churrasca? Churrasco de pollo. De pollo. Sí. Y flamenquines. Aunque no estamos en Córdoba, ella está probando flamenquines por primera vez. Vamos a ver cómo están. Ooh, look at that. Mira, ella dice, míralo. Rico, dice Dios mío. Cordon bleu, only better. Cordon bleu, pero mejor. De Córdoba se llama flamenquines. Ah, vale. Vamos a probar un pedacito. Él dice que va a ser muy caliente. My time. Está buenísimo, ¿no? Diga bueno. Buenísima. Dice muy caliente. Porque hace frío, tenemos que calentarnos un poco. Vale, gente. Una vez yo probé carriada en la Farola de Oriana, que está por la catedral. Y estaba tan buena que quise probarlo en un plato entero. I love this sauce. Tiene una salsita suavecito y un poco dulce. Y no sé, como tiene un guiso riquísimo. Y como hace frío afuera, te da una alegría que no puedes explicar. All right. Ella está probando carriada. A ver. Porque ella es carnívora de Wisconsin, wisconsinesa. Oh, madre mía, su favorito. It's very smooth. Like dice it's been, suave. Like smoking all day. Humado todo el día. Bueno, cocinado todo el día.
¿sabes? Muy suave, muy, muy tierno. No puedes equivocar con la carriada. Vale, gente, eso es como salmorejo. Vamos. Mm. Tiene este sabor de aceite de oliva que me encanta, que me encanta. Y ustedes saben que a mí me encanta gazpacho. Yo vivo para tomar gazpacho. Mira, mi novia me regala el resto de la comida porque ella sabe que a mí me gusta comer mucho. Gracias, mi amor. Valórame, valórame. Ya terminamos comer hace como media hora y nos sigue dando bebidas. Ya pagamos y todo, di una propina, pero ellos quieren que emborrachemos, pero bueno. Bienvenido a Andalucía. Dude, it's actually very strong. Try it. Dice que es muy fuerte, es como agua y vodka. Carlos, venga. Venga abajo, va, dame un abrazo. Nicole, te ves muy pija ahora, muy pija. What? Like, what? ¿Vives en Salamanca, en Madrid o qué? I don't get it. ¿Vives en Salamanca? ¡Carlo, mi amigo! Encantado. Hola, ¿qué tal? Es mi amigo malagueño que conocimos en el Camino de Santiago. Muy majo, muy majo, mira. ¡Carlo, mi amigo! ¿Qué pasa? Mi amigo Carlos va a las Canarias y va a subir Volcán Tidy porque es un campeón más. El amigo que conocí en el Camino de Santiago, una máquina. Bueno chicos, olvidé grabar más videos de esa noche y Nicole se fue a Granada al día siguiente y luego a Sevilla y luego a Madrid antes de que regresara a los Estados Unidos. Puedo prometerles que nos lo pasamos genial mostrándole lo que podíamos. Al final, ella es muy buena gente, muy apañada y tiene mucho arte. Y juntos aprendimos muchas cosas nuevas sobre España. La buena noticia es que tengo dos nuevos amigos de Wisconsin que vienen a España para la Semana Santa. Seguiré enseñando a los guiris España como se supone que se debe enseñar. Nos vemos el próximo video. Hasta luego.